Hola, ¿cómo están? Yo soy Eli, bienvenidos a este coqueto canal. El día de hoy estoy muy muy emocionada porque ya publicaron el teaser de Sinsajo parte 2. Ya lo quiero ver, he visto que lo han estado publicando en todos lados, pero me quise aguantar para poder grabar y que ustedes vean cuál es mi primera reacción. Y pues bueno, voy a usar mi computadora, que aquí está, pero no puedo reproducir el sonido porque si no me van a hacer reclamación de copyright y no queremos eso. Entonces voy a usar unos audífonos. Y pues bueno, ¿están listos? Vamos a empezar. ¡Ay, qué bonito que pusieran esa escena! Súper genial, me encanta. Tiene unas escenas increíbles, o sea, la fotografía está súper, súper padre. El sonido está increíble. Está padrísimo, ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. Me gustó muchísimo más que los trailers de Sinsajo parte 1. Se esforzaron muchísimo, creo que va a quedar una adaptación increíble. Esperemos que no nos defrauden, pero por lo que veo no nos van a defraudar. Me encantó el inicio en donde sale Finnick porque creo que es una escena súper tierna y bonita y que cuando leí en el libro me encantó. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó esa escena? A mí me fascinó que la pusieran, se ve tan bonito. Ay, no sé, no sé. Ya la quiero ver, ya quiero que salga la película, ya quiero que sea noviembre. Eso es lo malo con los teasers, que lo único que hacen es aumentar nuestra ansiedad por que ya salga la película y aún faltan muchos meses. Pero bueno, lo bueno es que ya leímos el libro, entonces ya sabemos qué pasa. Vamos a reproducirlo otra vez para irlo analizando lentamente. Otra vez. Recuerdo mucho esta parte del libro en donde decía que era importante que tuvieran esos momentos de felicidad en una situación tan complicada como en la que estaban viviendo. Snow se ve tan, tan malévolo. Dios mío, ¿qué tiene ese hombre? Es demasiado malo. Y el actor es muy bueno porque sabe interpretarlo demasiado bien. Voy a llorar con esta película. ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Ah! Después de cómo terminó la última película, todo el mundo quiere saber qué va a pasar con Pira y aparece aquí en el teaser y es genial. ¡Ah! Pero bueno, sigamos. De verdad que el presidente Snow está demente, loco. Tiene una cara de maníaco. Da miedo, de verdad que da miedo. Y bueno, esta fue mi reacción al teaser de la película Sinsajo parte 2. La verdad es que estoy súper, súper emocionada. Como pudieron ver, espero no haber hecho mucho ridículo. Ya quiero que salga la película, ya quiero que sea en noviembre. O sea, ya no puedo esperar. Está demasiado, demasiado padre. Y triste también. Bueno, en fin, les voy a dejar aquí abajito en la cajita de información el link por si no han visto el teaser para que vayan y lo vean. Y ya saben que aquí abajito en los comentarios pueden dejarme si les gustó, si creen que va a ser una buena adaptación o si no les gustó. Ya saben que me encanta leerlos en los comentarios. No olviden que tengo Facebook, Twitter, Instagram y Goodreads. Y bueno, yo los veo en el siguiente video. Bye, Onix. Un libro duro de leer. Bueno, para este Pokémon elegí a Sinsajo, que es la tercera y última parte de los Juegos del Hambre.